Te rindas. Este es el mensaje que quiero trasladarles hoy, queridos amigos, y es que no te rindas y también no te quedes nunca donde no te quieren. Y es que si estás viviendo un infierno emocional, ya sea en tu pareja o con tu familia narcisista, con conflictos, divisiones, chismes, difamaciones, acusaciones y críticas permanentes, todo esto y algunas cosas más es la señal más clara de que no te quieren si es que no participas de eso, ojo. Pero tampoco se quieren entre sí, aunque permanezcan vinculados y aparentemente unidos. Como ya sabrás, su vínculo está basado en algún tipo de interés para seguir manteniéndolo, a pesar de que se difaman entre sí a las espaldas, de que hablan mal los unos de los otros, aunque acudan luego al toque cuando hay un evento familiar, por ejemplo, ya sea en una reunión física o a través de mensajes de móvil, etc. Porque cuando hablamos de familias narcisistas, todo funciona mediante las apariencias. Todo lo ocultan, lo tapan al exterior y también entre ellos se tapan las mierdas y las miserias. Las apariencias al exterior y entre ellos mismos son la base de su relación. Y mientras que haya un chivo expiatorio a quien cargar con todas sus culpas, sus malos actos y sus malos pensamientos incluso, todo funcionará medianamente bien, como digo, siempre de cara al exterior. Y también entre ellos se mantienen en ese ambiente de lodo. Porque para que una familia narcisista siga cohesionada, tiene que tener siempre a un chivo expiatorio disponible o a varios. Yo he hecho algún vídeo sobre esto que les dejaré por aquí. Porque además. Sin ese chivo o chivos expiatorios, ellos mismos, los miembros de ese clan, se van a devorar entre sí los unos a los otros y de esta manera el statu quo de esa familia tóxica, disfuncional y narcisista se va a venir abajo. Y dirán, ¿qué es el statu quo en una familia narcisista? Pues que a pesar de esa toxicidad, los conflictos, el odio, las envidias entre los miembros de ese clan necesitan permanecer unidos para demostrar fortaleza ante el resto, ante los demás, ante el exterior, pero sobre todo demostrarse fortaleza individualmente. Porque cuando no sientes odio, ni envidia, ni rencor, ni rabia hacia los demás, no necesitas unirte a nadie o permanecer unido a personas que sí que tienen este material negativo y oscuro como base para relacionarse. O lo que es lo mismo. Tú no necesitas estar entre la mierda porque no sientes así y porque no quieres vivir en eso. Sin embargo, huelga a repetir que los lazos familiares te atan. Por eso. Cuando estás en vínculos con gente narcisista encubierta e integrada, que viene a ser lo mismo, que es que no ha salido del armario, como les pasa a los de LGTBI, XQ, XYZ, y permaneces con la máscara todo el tiempo para ocultarte tras esa máscara y ocultar quién eres verdaderamente y lo que haces, pues es que vives en la niebla. Cuando uno vive en una familia narcisista o en una pareja narcisista o con hijos narcisistas, vives en la niebla, tu realidad se hace turbia, densa, irrespirable, te sientes mal, una vibración muy baja y ellos quieren y fomentan que eso sea así de nuevo la balanza para que ellos se sientan poderosos, útiles, listos, exitosos, lo que sea que se sientan, que es todo ficticio porque no tienen nada de autoestima, cero autoestima, al que tienen enfrente que sí que es valioso, que es genuino, que es buena persona, que es justo, que es honrado, que es le van a denigrar, le van a dar por por donde sea, porque mm. No se entiende, queridos amigos, que personas que son tus raíces trabajen tan incansablemente para hacer la vida miserable a los demás, a los que les rodean. Pero ojo, porque ellos lo van a tapar y también se tapan entre sí. Y todo para seguir sujetos a una supuesta columna familiar que lo único que tiene son grietas y de columna familiar solo tiene el nombre. Y cuanto menos autoestima tenga el miembro del clan tóxico narcisista encubierto, más manipulable y corruptible y sometible por migajas va a ser. Y hará lo posible, hará lo que tenga que hacer y lo que le manden hacer por servir a esa podredumbre emocional y psicológica que supuestamente sostiene a esa familia narcisista. Este tipo de personas, queridos amigos, suele ser altamente tóxica y por eso es altamente manipulable contra terceros. Como digo, las familias tóxicas también suelen ser disfuncionales. De hecho, ser disfuncional contribuye a los males de la familia y de todos sus miembros. Sin embargo, y contra toda lógica, algunas familias tóxicas de miembros narcisistas mantienen el vínculo del matrimonio, por ejemplo, porque anteponen las apariencias a todo lo demás. Es el caso de esos matrimonios que permanecen juntos a pesar de la altísima toxicidad en los casos de parejas de economía baja o donde uno depende económicamente del otro o de manera integral. Y eso es lo que les obliga a seguir juntos y emitiéndose toxicidad el uno al otro y desde luego hacia los más cercanos. Luego hay otro caso, en el de las parejas o matrimonios de alto poder adquisitivo que llegan al típico pacto de no agresión y dividen sus vidas incluso con otras parejas también, pero no se dan la libertad formal u oficial para no dañar su reputación. Por eso, queridos amigos, las apariencias son tan importantes y hay también tanta gente para la que las apariencias lo son todo. Son la base del personaje creado y por detrás Está todo lo demás que no puede ser aireado. Por eso es tan difícil desenmascarar a un narcisista. De hecho, casi es imposible. De manera que la única solución, la más difícil, es alejarse. Sin embargo, te van a buscar. Porque cuando el chivo expiatorio que ha descubierto ese juego tóxico, y cómo le han usado o le están usando y decide marcharse del clan, es decir, dar el portazo definitivo, ese statu quo del que hablaba se tambalea. Por eso es que van a tratar de devolverte al agujero siempre, ya sea mmm, con todo tipo de artimañas y de trampas que estarán basadas, pues, dependiendo, lo van a probar todo. Regalos, arrepentimiento, hacerse las víctimas, hacerte promesas económicas incluso, todo, todo con tal de que regreses a ocupar tu sitio, ese lugar de chivo expiatorio, y que todos vuelvan así a repetir esa misma película de horror y terror que les alimenta. Esto es muy importante entenderlo. Ellos viven esas historias tóxicas porque se alimentan de eso. No son capaces de crear algo bueno para los demás, algo interesante para los demás y para sí mismos. Son incapaces, no tienen autoestima, no tienen valores. Todo lo que tienen es apariencia y un mundo interior oscuro. Ellos se sienten así vivos y superiores. Así que para los que no somos así, porque tenemos otros pensamientos, otra manera de ver la vida, somos empáticos y sobre todo tenemos confianza y fe en nosotros mismos, no necesitamos que nadie nos valide, valide o, o que nos critique para sentirnos alguien en el mundo. Pues resulta que no solo es que nos resulta incomprensible, sino que ellos necesitan destruirte para que tú seas como ellos, y si no lo consiguen vas a ser siempre su enemigo, no lo olvides. No te quieren, te odian, pero te necesitan.